pasa, guerreros? Ya estamos otro día más aquí en el canal. Hoy he cambiado de escenario mi colección de zapatillas, que algún día las enseñaré si eso, pero bueno, creo que quedaba bastante chulo, es una cosa que siempre he querido tener. Y desde que nos vinimos a vivir juntos, aunque en mi habitación ya lo tenía, pues bueno, aquí me lo he vuelto a hacer otra vez. Entonces, hoy en el vídeo que os traigo vamos a hablar de suplementación. Me ha llegado un paquetón de Prozis que lo estoy cerrando porque la verdad que ya lo he abierto, ¿vale? Toma ya, ¿vale? Vamos a hablar de suplementación. Siempre me estáis preguntando: oye, Juanma, ¿qué batidos puedo tomar? ¿Qué suplemento puedo tomar? ¿Qué termogénico? ¿Qué bla, 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 bla? ¿Vale? Entonces, esta es la suplementación que yo estoy utilizando actualmente. Estoy en una fase, pues, de volumen, estoy subiendo de peso muy controladamente, muy poquito a poco, que si te digo la verdad es lo más complicado, porque perder peso, perder grasa, pues bueno, no tiene más misterio que hacer algo de cardio, comer un déficit de calorías y aguantar el tirón y ya está, no tiene más misterio. Pero empezar a subir de peso sin pasarte de calorías, sin coger excesiva grasa, ahí te puedo decir que eso sí que es complicado. Y en mi experiencia me ha costado años poder conseguirlo, poder hacer un volumen muy controlado, porque es muy sencillo dejar de hacer cardio, empezar a comer un poquito más, empezar cada día sin darte cuenta a comer más, porque dices: ah, bueno, estoy en volumen, pues venga, como un poquito más de arroz. Ah, estoy en volumen, pues venga, me como este cachopan y este trozo de chocolate. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Y al final sí que pasa que cuando te das cuenta y has terminado tu volumen, estás como... ¿vale? Has ganado un montón de grasa y eso no nos vale de nada, porque luego tienes que invertir muchísimo tiempo en quitar esa grasa. Todo el tiempo que estés intentando perder peso vas a perder algo de masa muscular, entonces el balance al final va a ser que has hecho un poquito el idiota, en mi opinión. Y también te digo que interesa aguantar todo el año con una forma buena, manteniendo los abdominales visibles, por ejemplo. Ese es el objetivo que yo tengo siempre. Aunque me controlo con los pliegues de grasa, siempre me hago mediciones corporales, lo que más llevo es el tema del espejo, mirarme, verme siempre bien, verme aunque sea marcado, y ese es mi punto. En el punto que eso lo pierdas, que tú te veas un día en el espejo y digas y ya no te guste lo que estás viendo, te veas un poquito con más grasa, te veas más tapado, como se podría decir, ese momento es que tienes que cortar, tienes que bajar calorías, tienes que empezar a hacer un poco de cardio y tienes que empezar a reducir ese volumen. Es un consejo que te doy con los años que llevo entrenando y entrenando a la gente. Ahora tú haz lo que te dé la gana, ¿vale? Pero bueno, como te decía, eso es lo más complicado, poder hacer un volumen limpio. Entonces, esta suplementación está enfocada a ese volumen, aunque vais a ver que realmente podría adaptarse a cualquier periodo de entrenamiento. Podría adaptarse a perder peso, adaptarse a ganarlo o a un mantenimiento, una persona que entrene, pero bueno, lo haga de una forma más tranquila, no tenga un objetivo tan extremo, por así decirlo, ¿vale? Y simplemente vaya porque se quiere mantener en forma o yo qué sé, ¿vale? Entonces, ya sabéis que yo utilizo Prozis, funciono con esto muy bien, la verdad, llevo bastante tiempo, bastantes años utilizándolo, me da resultados, es una marca en la que confío, es una marca que calidad-precio está muy bien, la verdad, y es una marca que empecé a utilizar yo. Y con esos resultados que iba consiguiendo y esa confianza que me dio, fui recomendando a mis clientes y posteriormente, pues bueno, ahora mismo tengo un código de descuento que es este, JMFit, con el que os dan un 10% de descuento. No os estoy vendiendo la moto, ¿vale? Es una cosa en la que yo confío y han sido esos los pasos. La empecé a utilizar, la empecé a recomendar a mis clientes y posteriormente se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron un código de descuento, pues bueno, para seguir pudiendo ofrecer y aconsejar estos productos a todas las personas que me preguntan por ellos, porque ya os digo que sois muchos los que por Instagram, que si no me sigues, este es mi Instagram, ¿vale? Me preguntáis a menudo qué suplementación tomar, qué batidos tomar, qué no sé qué, qué. Entonces yo a esa respuesta siempre os aconsejo, siempre dentro de toda la gama que es muy amplia, os aconsejo un producto de esta marca en la que yo confío, ¿vale? Entonces realmente no os estoy vendiendo la moto ni aconsejaría nada a nadie en lo que no confíe. Eso está clarísimo, ¿vale? Así que os voy a enseñar la suplementación que yo estoy utilizando. Vamos con ello, es lo que te digo. Es un unboxing, pero en verdad que está ya abierto, así que le den. Recibo, fuera recibo. Entonces, primer producto. Crema de cacahuete. Cacahuete, yo creo que en este momento pues todo el mundo del planeta ha probado esto. Y si no lo has probado, pues a lo mejor no deberías hacerlo, porque si lo haces te va a encantar. ¿Qué pasa? Mucha gente lo ve y dice: guau, eso te va a poner todo gordo. Hombre, vamos a ver, te va a poner todo gordo si te comes todo el bote. No deja de ser, si vamos a los ingredientes, tiki 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 tiki, ingredientes en español, por favor, espera un segundo.
Español, crema de cacahuete crujiente. Por cierto, light, crujiente y cremosa. A mí me gusta crujiente porque lleva trocitos de cacahuete. Ingredientes, cacahuetes, 100%. Punto. Entonces, simplemente son cacahuetes aplastados, molidos, hechos mantequilla. Tiene una textura que no la voy a enseñar porque, porque no. Simplemente son cacahuetes. Es grasa 100%. Es igual que comer nueces, es igual que comer almendras, es igual que comer cualquier tipo de fruto seco. Obviamente variando que cada uno tiene sus cosas diferentes, pero contando el tema de macros y grasas, es lo mismo. Cosa que hay que tener en cuenta, que es muy fácil pasarse de cantidad, porque no es lo mismo comer 10 gramos de nueces, que son aproximadamente 2 nueces, a comer 10 gramos de mantequilla de cacahuete, que es una cucharada, pero es que un día a lo mejor esa cucharada estás un poquito ansioso y la hincas a tope y sacas aquí, otro día le echas poco, otro día le echas 2 cucharadas. Entonces, único consejo que os doy, es un poquito peligrosa, porque es muy fácil pasarte y cambia mucho, cambia muchísimo comer 10 gramos de mantequilla de... que nombre más largo, de mantequilla de cacahuete, a comer 20 o a comer 18 o a comer 15. Las calorías que estás consumiendo es las calorías que estás consumiendo son muy diferentes y mucho más. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Con las grasas. Pero, como os digo, yo estoy en una etapa de volumen muy controlada. Peso siempre la cantidad que como, pero no me falta en mi día a día. Está buenísima. Siguiente producto. Siguiente producto. BCAAs. ¿Qué son los BCAAs? Que la gente lo verá y dirá, ¿qué coño es esto? Con perdón. Pues los BCAAs son aminoácidos esenciales, ¿vale? La proteína, que ahora os la enseñaré, está hecha de un montón de aminoácidos, ¿vale? Pues los tres más importantes de toda esa cadena de aminoácidos a la hora de crear masa muscular son estos, que son, te lo pone aquí, leucina, isoleucina y valina. Hay varios tipos de BCAAs. 8-1-1 son estos. Hay unos que son 2-1-1, 4-1-1. ¿Qué significa eso? La proporción de leucina, isoleucina y valina que va dentro de estos BCAAs. Los más típicos son los 2-1-1. También son los más económicos. Entonces, si eres una persona, como he dicho antes, que simplemente vas al gimnasio por mantenerte en forma, no llevas una dieta súper estricta, no te vuelves loco entrenando ni haciendo dieta, te recomiendo que si compras unos BCAAs, sean esos, porque van a ser los más económicos y te van a servir igual. Si eres una persona que entrena muy fuerte, que se lo toma muy en serio, que hace su dieta al máximo, al 100%, que no falla, que intenta ir siempre al límite, pues a lo mejor te interesa invertir un pelín más y pillarte unos 8-1-1. ¿La diferencia vas a notarla? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, tampoco. Estas son cosas que no son mágicas, ¿vale? La suplementación, se cree la gente que por tomarte esto, de repente te vas a poner como Hulk y va a ser que no, ¿sabes? ¿Esto ayuda? Sí. ¿Es mágico? No. ¿Te lo vas a tomar un día o un mes y vas a estar fuertísimo? Pues tampoco, ¿vale? Simplemente es una ayuda después del entreno. Entonces, 8-1-1 significa que tiene mucha más cantidad del aminoácido más importante a la hora de crear masa muscular. Pues sí, lo que te digo, ¿te merece la pena invertir un pelín más? Pues sí, sí, si no te importa gastar un poquito más, yo te recomendaría solamente en caso de que entrenes fuerte, hagas tu dieta al máximo, intentes no saltártela, no saltes los entrenos, pues bueno, pillarte unos 8-1-1. Yo utilizo los de X-Core, que me van muy bien, la verdad. Además, me gusta mucho el bote. Estos son de lima limón, no los había probado nunca porque es que no había otro sabor. Y bueno, la verdad que está bastante bueno. Están bien. Siguiente producto. Glutamina powder, o sea, glutamina a secas, ¿vale? Glutamina, esta es de la marca X-Core también. La verdad que dentro de Procis me encanta X-Core, mucho más que los productos, mucho más tampoco, pero me gusta, confío en ella bastante, ¿vale? Casi todo lo que consumo es de X-Core realmente, que yo creo que es una marca como secundaria dentro de Procis, lo único que lo han querido separar. Entonces, glutamina, esta es de sabor lima-limón también, pues bueno, la compré acompañada con ese, porque esto me lo bebo junto, glutamina, BCAAs y lo que os voy a enseñar ahora. Por eso intento, obviamente, que tengan los mismos sabores, porque si compras esta de lima-limón, esa de Coca-Cola y la otra de manzana, a lo mejor te bebes este primer batido, pero sentado en el roca. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Yo os recomiendo también que tenga sabor, porque a no ser que lo vayáis a juntar con el batido, ojo, esto se puede tomar... Joder, qué de cosas te estoy soltando de repente, que luego no me voy a acordar, madre mía. Esto te lo puedes tomar con el batido,
¿vale? Después de entrenar con el batido, o te lo puedes tomar separado, es decir, te tomas esto y después el batido de prótesis. Lo puedes hacer como quieras. Ahora, si lo vas a hacer junto con el batido, debería ser sin sabor. Deberías comprar esto sin sabor y los BCAAs sin sabor. Porque si mezclas, por ejemplo, batido de chocolate con sabor lima-limón, con no sé qué, o sea, auténtica explosión, ¿vale? Entonces, si lo vas a juntar con el batido, que sean sin sabor. Ahora, también te digo, sin sabor no significa sin sabor, significa que saben un poquito a pedo, ¿sabes? Saben a pies. Entonces te van a joder un poquito el sabor del batido. Te lo va a amargar, porque los BCAAs son amargos y te va a amargar un poquito el sabor. Yo lo he estado tomando así muchos años. Esta temporada he cambiado y lo que estoy haciendo es comprándolos con sabor. Y antes del batido de proteína me bebo esto. Me bebo un poquito de agua, unos 300 mililitros, junto a mis BCAAs, mi glutamina y lo que te voy a enseñar ahora después. Me bebo un primer batido de 300 mililitros y después solamente la proteína, y de esa manera el batido me sabe mejor, ¿vale? Rebobinamos y volvemos. Glutamina. Esta es de lima-limón, como os he dicho. ¿Qué es la glutamina? Pues es otro de esos aminoácidos de esa cadena que forman las proteínas. Su función básicamente es la de regenerar y recuperarse antes. ¿Se nota? Pues te vuelvo a decir lo mismo. Pues si tú estás entrenando fuerte, metes una buena suplementación, descansas bien, comes bien, sí, es una ayuda, ¿vale? Pero no es nada mágico. Entonces, ¿cuánto tomar? Unos 5 gramos después de entrenar es suficiente para la media de las personas. Va dependiendo del peso de cada uno. Yo actualmente estoy tomando 5 gramos para que tú lo sepas, por si te interesa, y por si no te interesa, pues ahora ya lo sabes. Entonces estoy tomando 5 gramos de glutamina y de BCAAs, que no te lo he dicho, otros 5 gramos. Función de los BCAAs, que tampoco te lo he dicho porque se me ha ido la olla, la misma, ¿vale? Recuperación, y es lo que antes llega al músculo después de entrenar. Al ser los aminoácidos en la forma más simple, es lo que antes llega al músculo. Entonces, 5 gramos después de entrenar, 5 gramos después de entrenar. ¡Pum! Siguiente. Esto es la clave, ¿vale? Ahora os voy a decir, esto es lo que yo utilizo, ¿vale? Ahora, yo te voy a recomendar qué deberías empezar a tomar si estás entrenando, y si tuvieras que elegir, porque a lo mejor no tienes mucho dinero, no quieres gastarte tanto, no quieres lo que sea, te voy a decir qué es lo básico que yo utilizaría. Creatina, ¿vale? Creatina Creapure. Siempre pillo la Creapure porque es una marca patentada y me da más confianza que cualquier otra creatina. Siempre monohidrato. Hay otros tipos, crealcalina, no sé qué, no sé cuántos. Básicamente, la mejor es la monohidrato, es la básica de toda la vida, es la más estudiada y es la que todos los estudios avalan que tiene efectividad. Entonces, olvídate de lo demás. Creatina, monohidrato, Creapure. Se acabó. Esta es de sabor naranja, pues aquí ya has visto que me tuve que columpiar un poco porque no la había sin sabor. La creatina siempre la cojo sin sabor porque no sabe a nada, esto sí que no sabe a nada y no cambia el sabor. Pero como no la había y no había más que naranja, pues la cogí naranja. Esto lo mezclo con la glutamina y los BCAAs. Este es mi combo de después de entrenar, ¿vale? Es naranja y lima limón. Aquí me la jugué, como te estoy diciendo, pero la verdad que no está mal, no está mal. Está bien. Entonces, creatina, cantidad a tomar. Lo mismo, otros 5 gramos después de entrenar. Función de la creatina: hace que la recuperación en esfuerzos cortos sea mucho mayor. Por ejemplo, en sprints de fútbol, por ejemplo, en levantamiento de pesas, que es lo que a nosotros nos importa, y en cualquier otro deporte explosivo y de corta duración. La creatina, a diferencia de lo que creen muchos, no es una cosa que se note en el primer día que lo tomas. Que hay alguno que yo he visto, ¡guau, la creatina, estoy a tope! Olvídate, eso en la cabeza. Esto, como te digo, tiene que saturar tus depósitos de creatina. Entonces, hasta que no lo lleves tomándola unos 4, 5, 6 días, no vas a notar nada. Esto sí que es un suplemento totalmente recomendado para cualquier persona que quiera empezar o que esté intentando ganar masa muscular, ganar fuerza, porque te va a ayudar mucho a esa recuperación entre series y por tanto te va a ayudar a meter más peso y por tanto te va a ayudar a aumentar la masa muscular. Ese es el mecanismo por el cual la creatina te va a ayudar a ganar masa muscular. No es que te ponga fuerte. ¿Qué pasa, tío? No es que te ponga fuerte la creatina, sino es eso, te ayuda a recuperarte. Tú vas a ser capaz de levantar más peso y por ello te vas a poner más fuerte. Entonces, creatina, uno de los suplementos más estudiados y más recomendados. 100%. Y vamos con el último y el más importante. Bueno, así. Proteína.
Xcore, como os he dicho, casi todo lo que utilizo es de Xcore, me gusta bastante la marca, la calidad-precio está muy bien y llevo tomándola bastante tiempo. Actualmente estoy utilizando esta proteína. La proteína sí que la voy variando dependiendo de la etapa en la que me encuentre. Ahora mismo te he dicho que estoy en una época de volumen, estoy intentando ir subiendo de peso poquito a poco. Entonces estoy utilizando esta Hydrofusion de Xcore. ¿Por qué esta? Lo primero, porque está bien de precio. Lo segundo, porque esta proteína es de muy alta calidad e incluye un poquito de maltodextrina. ¿Qué es esto? Pues es un poquito de hidrato rápido, lo que va a hacer que ayude a la asimilación, pues que nos ayudará a subir de peso. Entonces, la cantidad es muy poca. Para que tú te hagas una idea, por cada cazo trae 5 gramos de azúcar, ¿vale? Es muy poquito, pero es un toque extra para aumentar esa síntesis proteica y meter un poquito más de hidrato cada día. Esta proteína solamente la recomendaría, a ver dónde está aquí para que se vea que queda más guapo, solamente la recomendaría a las personas que estén subiendo de peso, que estén en una etapa de volumen, y la recomiendo totalmente. Una persona que quiera perder peso o que simplemente esté trabajando pero definiendo, pues le recomendaría otro tipo de proteína sin esa cantidad de azúcar. La suprimiría, buscaría un aislado de proteína o un concentrado si quieres algo un poquito más barato, pero sin esa maltodextrina ni ese azúcar, pues para eliminar hidrato, eliminar azúcar de la dieta y así es que sea más fácil perder peso, ¿vale? Pero bueno, yo lo que te digo, siempre que estoy en etapa de volumen, meto Hydrofusion, me va genial y es una muy buena proteína, muy bien de precio. Esta es de sabor chocolate, que no falla nunca, y la verdad que es mi favorito, porque he probado otros mil sabores, vainilla, no sé qué, no sé qué, y todos me gustan, pero me acaban cansando. En cambio, el chocolate es una cosa que no me cansa nunca. Y ya veis, esta es la suplementación que yo estoy utilizando actualmente. ¿Hay mucha más? Sí. Si yo tuviera que elegir solamente dos productos, utilizaría proteína y utilizaría creatina. Con esto vas a aumentar y vas a mejorar muchísimo en el gimnasio. Obviamente, te he dicho, esto no es mágico. Lo más importante es entrenar duro, lo más importante es hacer una dieta al 95%, intentar siempre hacer tu dieta, tus comidas, no saltártelas y no saltarte los entrenamientos. Eso es lo básico. Una vez que eso lo tengas hecho, entonces empieza a tomar suplementación, no antes, porque si no te vas a centrar en los batidos y no sé qué y no te van a servir para nada, estás perdiendo el dinero antes de empezar a comer bien, a entrenar duro. Así que paso a paso, ¿vale? Entrenamos duro, comemos bien, hacemos nuestra dieta al máximo, no nos saltamos nada y después metemos suplementación. Como te he dicho, esta es la que yo utilizo y bueno, os quería enseñar qué estoy tomando actualmente, cómo lo tomo, etc. Entonces, si queréis, si os ha interesado esto y queréis que haga más vídeos hablando, por ejemplo, de los diferentes tipos de proteína, hablando, por ejemplo, de suplementos para aumentar más masa muscular en una persona que le cueste mucho, si eres una persona joven o un niño o lo que sea, que suelen ser los casos típicos, ¿vale? Una persona que le cuesta ganar mucha masa muscular, ¿qué suplementos puedo añadir para que sea más fácil esa subida de peso? ¿Qué suplemento puedo utilizar para perder peso? ¿Qué tipo de proteínas puedo tomar? ¿En qué se diferencian esas proteínas? Tal, porque habéis visto que la oferta es muy grande. Si os ha interesado y os gustaría que resolviéramos este tipo de dudas, esto es un tema que me encanta, entonces dejarme un comentario abajo, dejarme un like si te ha gustado, obviamente, pero vamos, déjame un comentario abajo o en mi Instagram, que es este, te lo vuelvo a recordar, y haré un vídeo resolviéndose esas dudas y podemos seguir hablando de todo esto y explicándoos, porque es un tema que no es complicado, pero sí, yo entiendo que hay tanta variedad de productos que al final te vuelves loco, ¿vale? Entonces nada, si te ha ayudado, si te ha gustado este vídeo, ya te he dicho, déjame un like, eso me ayuda a saber que os gusta esto y me anima a seguir dándole caña. Y bueno, nada más, guerreros, otro día más, nos vemos en el próximo vídeo. Y tengo que decir que estoy hablando así de rápido porque se me está acabando la batería, ¿vale? Así que es una cosa que odio, tener que cambiar las baterías porque tengo que sacar la cámara de su montura y todo ese rollo, y no me gusta. Entonces, si te he rayado la cabeza hablando tan rápido, pues dale un poquito para atrás y lo vas escuchando poquito a poco. Nada más, ¿vale? Hasta luego, máquina.